Hello, good evening. How are you today? Hi, Good evening, teacher. hi. Good evening. Good Nice to evening. meet you. Good evening. How are you? Great, I'm fine, great. teacher. And you? Fine, fine, fine. Ready. Long vacation, right? You had a very, very long vacation. But now we are ready to begin. Let me check what happened with my back here. How was your day? Did you have a nice day? Yes. Yes. Oh no. Did you have a nice day? We're ready. Okay, we're going to be blue today. Well, can you hear me well? No problem with the audio? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, teacher. Ok, perfecto. Perfect, perfect. Well, let's see, checking attendance. Amanda López. No here, Amanda. Say present if you're here. Carlos Alfredo. No hay Carlos Alfredo. Cecilia del Carmen. Present, teacher. César Antonio. Presente. César. Okay. Claudia Ivonne. Present, teacher. Jacob Alberto. Jacob. Hola. Jonathan Astrubal. Present teacher. Okay. José David. José. Present teacher. Okay. Juan Antonio. No, Juan Present. Antonio. Present. Okay. Karen Leticia. Karen. Juan Carlos. Juan Carlos. No hay Juan Carlos. Karen tampoco, ¿no? Carla Jamlet. Present teacher. Okay, Karen. Catherine Bridget. Catherine. Present. Okay. Present. Good, Catherine. Connie. Present. Marco.
Marco Rubén. No, bien. Minor. Minor de Nilsson. Sandra Elizabeth. Sandra. Sandra. Silvia. Silvia Estela. Silvia Inés. Silvia Inés tampoco. Tatiana Beatriz. Present. Bien, Tatiana. Fíjense que yo veo conectados tres, sí. Y me han dicho present, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 only. A ver, Amanda. Amanda, no here. Carlos. Juan Carlos. Karen. Catherine. Present teacher. Karen. Catherine. Connie. Present. Connie. Present. No la veo, Connie. Ahí está. No, Catherine. ¿Verdad? Catherine. Connie. Sí, está present. Connie. Present. No hay cámara, Connie. Ya la pongo. Marco. Marco, Marco. Present. Marco. Minor. Sandra. Sandra. Silvia. Silvia Estela y Silvia Inés. Vaya. Teacher, a mí no me mencionó. Carla, oh no, Carla. Alguien me había. Ok, Carla Chamlet, ¿verdad? Sí. Ok, ok. ¿Alguien más que me falte por ahí? ¿Que se ha conectado después de que lo llamé? Good evening, teacher. Hi, Catherine. Present. Catherine Bridget. Perdón, me acabo de conectar. Alguien me dijo, ay, Carla, me dijo, le puse present a Catherine por usted, no decía. Ok. ¿Alguien gracias, más? Teacher. Ok, you're welcome. Somos 15. ¿Quién más se conectó después de que lo llamé? ¿Cecilia? Ya, está, ya le había puesto. Sí, ya. Okay. Bueno, por ahí. Habemos Catherine. Hay dos Catherine. En serio. Vamos a ver. Sí. Catherine Bridget y Catherine ¿qué? Catherine Galdames. Catherine. Vale, voy a leer los nombres completos para que ustedes me digan si hay algo ahí que copiar. Amanda Yesenia López de Murcia. No está, ¿verdad? Carlos Alfredo Reyes. Presente, tengo problemas con la cámara, teacher. Ok, Carlos. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Presente, teacher. César Antonio Mengíbar Guardado. Presente. Okay. Claudia Ivonne Calderón de López. Presente. Jacob Alberto Calderón Sánchez. Hola. Ok, Jacob. Jonathan Asdrúbal Herrera Lucha. Presente, teacher. Nice.
José David Herrera Cienfuegos. Present. Juan Antonio Alvarado Mejía. ¿Sí? ¿No está Juan Antonio? Ok. Qué lejos luego, Juan Antonio. Juan Carlos López. Juan Carlos. ¿No está Juan Carlos? No, ¿verdad? Karen Leticia León Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio. Present, teacher. Catherine Bridget Meléndez. Present, teacher. Connie Stephanie Lemos. Connie. Present, present. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Maynor Edenilson Salazar Gómez. Maynor, ¿no está Maynor? Sandra Elizabeth Molina de García. Sandra Elizabeth, tampoco, ¿verdad? No está. Silvia Estela Molina de Arias. Silvia Inés López de Cabrera. Tatiana Beatriz Méndez de Monzón. Present, teacher. Vaya, Katherine, regáleme su nombre porque no me aparece en lista. La voy a reportar. Katherine, que no es Katherine Bridget. No, soy yo, Katherine Beatriz Urbina Valdames. Ok. Y así se escribe, Katherine. Sí. Ok. Catherine Beatriz. Urbina Galván. ¿Alguien más que no me aparezca en lista hoy? Todos los demás sí están en lista. ¿Sí? Ahí está. Bueno, welcome. Welcome, welcome. Los felicito porque que cuesta empezar el año estudiando. ¿Verdad? Pero ya tomaron muy buena larga vacación, casi que todo diciembre. No, ¿verdad? Ustedes no mucho. Buen rato de diciembre y casi todo de enero. Así que han tenido bastante tiempo para recuperar energía. Espero que no se les haya olvidado el idioma en este mes. Ahí está practicando, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad que se ha estado practicando un poquito? O no, nada, 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 nada. Vacation es vacation, teacher. Ya vamos a ir refrescando todos los conocimientos. Vaya. Voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar. What's my name? What's my name? A saber. What's my name? What's my name? Who knows? Your name is Soyla. Okay, exactly. My name is Soyla. Vaya. I'm going to be with you all this month. We finish class on February 21st, something like that. Vamos a ver. This is our basic module number 3. And this is me, okay? This is me. I am a teacher, I'm an English teacher.
I like teaching because I studied for that, right? I became a teacher at a secondary education in English language a couple of years ago. Then I continued studying. I got a bachelor's degree in education with a specialty in English. And then after a couple of years, I graduated from a master's degree in virtual learning environment, right? As that is present now, working virtually. Okay, that is my academic formation, right? And well, my experience, I have been a teacher, as a facilitator for the English for Work program for, let's see, for many years. Right, for many years. So I'm glad to continue working with the program. I like it. I have also worked with the Ministry of Education teaching programs with the Ministry of Education and with an access program that is with the embassy, right? American embassy. Well, that's me. Now, let's talk about evaluations and assignments. Check. Aquí me voy a cambiar a español un ratito para que no quede duda, ¿verdad? De ningún tipo. Check. En cuanto a evaluaciones y tareas. Good evening, Minor. En cuanto a evaluaciones y tareas, vamos a hablar. Es necesario tener, vamos a ir subrayando acá, quiero un pene. Es necesario, ustedes ya saben, es su tercer curso. Es necesario tener el 80% de asistencia. Y además, no solo en asistencia, pero también en el promedio de tareas y evaluaciones que completan ustedes en la plataforma. Y eso es con el propósito de poder completar el curso satisfactoriamente. O sea, no es de que yo llegué todos los días a clase, o sea, yo tengo el 100% de asistencia, pero no completé la plataforma de aprendizaje. Si usted no completa la plataforma de aprendizaje, le falta una buena parte. ¿Verdad? Le falta la mitad, podemos decir. Promedio de tareas y evaluaciones de la plataforma de aprendizaje. Entonces, es bien importante que usted cheque, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma de aprendizaje que a ustedes ya les compartieron. Vamos a checar otro ratito que ustedes sí logran entrar a la plataforma de aprendizaje que está activada y que logran entrar, ¿verdad? Y que pueden ver cada uno de los ejercicios que tienen de tarea. Para que si usted no logra entrar, me diga hoy mismo, yo reporto, ¿verdad? Que usted no puede entrar y le ayudan para que usted tenga acceso a la plataforma. Ahí a usted le aparece como estás enrolado en principiante módulo 1. Sí, me cayó a mí el correo, ¿verdad? Entonces, chequen que están todos enrolados en la plataforma. Porque la tarea es diaria, ¿verdad? A partir de ahora, hoy tenemos la primera clase. Ya para mañana ya tenemos que ir completando la tarea número 1. Mañana tenemos la segunda clase. En la noche o al día siguiente ya vamos completando la tarea número 2. ¿Ok? Vale, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Bueno, en nuestro caso sería como cada miércoles a la medianoche. No, a la medianoche, no sean malos con la teacher. Antes de las 11 de la noche, ¿verdad? Porque a las 11, a las 12, no. La Cenicienta se come, le convirtió
la carroza en calabaza a medianoche, pero la tarea no la vamos a terminar a medianoche. Pobrecita yo. Entonces, no, ¿verdad? Vamos a asegurarnos de que la tarea está completa antes de las 11 de la noche. O sea que si usted no había hecho la tarea, termina la clase y miren, se mete ratito, trabaja en la plataforma, para que cuando yo recoja notas viernes, vaya, hoy es miércoles, ¿verdad? Yo tendría que estar recogiendo, pues entonces aquí no es miércoles, fíjense. Tendría que ser en todo el caso martes. Porque si vamos contando con miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. De aquí tendría que ser martes. ¡Ah! Se nos reduce un día. Martes 30. ¿Verdad? Y para el examen final, ¿cuándo termina el curso? ¿Cuándo termina el curso? ¿Quién sabe? 21 de febrero. 21 de febrero terminamos, ¿verdad? Si el 21 de febrero terminamos, ¿qué día es 21? Ah, ¿qué día es 21? Marte. Marte. Entonces, si el 21 de febrero terminamos, ese día la plataforma tiene que estar completa. Y allí dice antes de medianoche, pero ¿verdad que no me van a hacer que me quede esperándolos hasta la medianoche? Ustedes, yo les pido plataforma completa antes de las 11 de la noche. Porque al terminar de convertirse el video de Zoom, doy la última revisada de notas. Vaya, imagínense, ustedes llevan la plataforma, hoy es miércoles, miércoles, jueves, viernes. Para el viernes tienen que estar completadas 3 tareas ya. ¿Sí? Porque el sábado a mí me revisan que la plataforma, que mi lista esté actualizando. Y a mí no me gusta llevar listas atrasadas. Entonces, yo viernes voy a verificar cuánto ha completado usted ya de la plataforma. Entonces, yo en la lista voy reportando y ya para viernes usted tendría que tener completo el 60% de la plataforma. ¿Verdad? Tarea 1, 2, 3. Para que así, lunes completa la 4 y martes completa la 5. Y martes completa unidad 1. Entonces, ¿qué sucede? Martes yo vengo y reviso la plataforma al solo terminar mi clase. Y termino de actualizar que ya a esa altura ya todo el mundo tendría que estar en el 100%. ¿Sí? 100%. Entonces, eso es el martes. Vamos a ver cuánto es el martes próximo. Martes próximo es 30. Quiero ver. Ah, martes 31, cae. Ah, pues pongámosle 31. Martes 31 de enero, completada unidad. ¿Cuál unidad? ¿Qué unidad vamos a tener completa para el martes 31 de enero? La unidad 1. La unidad 1, exacto. Para el siguiente martes, que es 7 de febrero. 7 de febrero, le vamos a poner aquí. Ya vamos a tener completo el examen de medio curso. Martes 7 de febrero, vamos completando el examen de medio curso. Ustedes ya se pueden que el examen de medio curso está justo terminando la unidad. Usted entra a la plataforma, va trabajando,
Martes 31 tenemos completa unidad 1, martes 7 tenemos completa la unidad 2 y el examen de medio curso. Y el martes siguiente, ¿cuánto es el martes siguiente? Vamos a ver. El martes 14 de febrero tenemos completa unidad 3, ¿verdad? Y el 21 terminamos la 4 y examen final. Chequen una cosa. Ustedes, el examen, para que la segunda semana y la cuarta no se les cargue tanto, el examen final está dividido en 4 partes. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? ¿O quiénes son nuevos aquí? Que por primera vez están tomando curso. Tengo gente. Yo soy nuevo. Nueva. Vaya, José David. Yo también. Ok, Connie, ¿alguien más es nuevo? No más. Vaya, cheque. Yo también soy nuevo. Ok, Jacob es nuevo también. Tenemos 3 nuevos. Vaya, cheque. Entonces, cada semana nosotros vamos asegurando de que la tarea está completada. Mirad, yo recojo el promedio que usted tiene. Es bien importante que usted tenga como promedio de tareas 80. Tal vez en una semana usted dice, uy, no me saqué 100 en todas las actividades, ¿verdad? Pero pasó y se sacó 90. Pues está bien, no hay problema. La siguiente semana se sacó 100, ya le subo su poquito. Pero hizo la semana número 3 y se quedó en 80, cabalito. Usted podría decir, mire, teacher, voy súper bien, porque llevo 90, 100 y 80. Pero me hizo caso omiso del examen de medio curso y me hizo medio omiso del examen final. ¿Qué va a suceder allí? Que el examen final tiene un porcentaje bastante alto y el examen de medio curso también. Entonces, si usted me deja los exámenes hacia un ladito y solo me completa las unidades, su promedio va a andar bien bajo. Oye, entonces asegúrense que ustedes completen la unidad 1, siguen con la 2, y después de la unidad 2, ustedes perfectamente entran. Vamos a ver aquí, les voy a compartir. Que después de la unidad 2, ustedes perfectamente entran al examen. Les voy a mostrar la plataforma porque son nuevos. Vale. Estamos dentro de la plataforma. Cheque. ¿Qué cosas puede encontrar usted aquí en la plataforma? 1. Aquí tienen el manual. Yo igual se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp. Oye, si ustedes tienen problemas para bajarlo de la plataforma. Pero aquí está el manual. Entonces, de aquí usted perfectamente lo puede bajar. Acá, cuando ustedes se ubican aquí donde dice curso, si ustedes se vienen acá a darle clic a esta parte, aquí les van a aparecer todas las unidades. Entonces, cuando usted se viene a darle clic aquí encima, se expande toda la unidad. Ahorita no tenemos video, ¿verdad? Porque estamos empezando. Entonces, ya para mañana, aquí a usted le va a aparecer el video de Zoom. Ya mañana, ¿verdad? El video de la clase de aula. Y aquí ya tiene asignada la tarea número 1, la correspondiente a lo que vamos a estudiar hoy.
Si se fijan, la tarea es bien chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita. Entonces usted hace la tarea, una vez termina la tarea, acá le da submit. Si la tarea se diera algún caso de que no le acepta la tarea, o usted piensa que la tarea tiene algún error, me dice, oye, me reporta y me dice, teacher, mire, fíjese que parece raro, ¿verdad? Que él mismo no me pone mala la respuesta, pero está buena. Entonces, por favor, revise. Yo reviso para ver si la tarea, o sea, si usted la está poniendo buena o si algo pasa, ¿verdad? Entonces, yo puedo perfectamente ver sus respuestas, ¿verdad? Para cada uno de los ejercicios. Entonces, igual, acá venimos con video de la segunda clase, tarea de la segunda clase. Video de la tarea de la clase 3 y la tarea de la clase 3. Entonces, así vamos. Ya pasamos a la unidad número 2. Y usted, para no andar por allá, por todos lados, se viene aquí directo. Así se fija. Cuando usted le da clic a la unidad, aquí se le despliega la unidad y también el midterm. Usted ya habiendo terminado la unidad 1, perfectamente puede empezar a ir haciendo el midterm. El midterm exam, vamos a buscar en el examen ahorita. El midterm exam está dividido en 4 partes. Entonces, si se fijan, la primera parte es prácticamente lo que vamos a aprender en la unidad 1. Entonces, no necesita usted llegar hasta allá, hasta el 7 de febrero, para empezar a hacer el examen de medio curso. Usted puede hacer el examen de medio curso, puede empezar a hacer el examen. Porque, como les digo, el examen está dividido en 4 partes. Usted puede venir y hacer la parte 1 y la 2, que son de la unidad 1. Y ya después, cuando termine la unidad 2, ya no va a tener entero todo el examen. Solamente va a tener pendiente la parte 3, que viene de la unidad 2, y la parte 4, que también viene de la unidad 2. ¿Sí? De esa manera, usted puede ir adelantando. O sea, no es de que, ay, hasta que termine la unidad 2 puedo hacer el examen. No. Usted puede hacer la unidad 1. Acá, ¿verdad? Terminó la unidad 1. Se puede venir al examen a empezar a irlo adelantando. Entonces, para cuando llegue la unidad 2, solo tiene la unidad 2 y un pedacito del examen. Sí, es más fácil. Igual sucede cuando llegamos a la sección 4. En la sección 3 a usted solo le va a desplegar la unidad 3. Pero cuando llega a la sección 4, le despliega las 5 tareas de la unidad 4. Igual, el examen final, que también está dividido en 4 partes. La primera y segunda parte, que son de la unidad 3. Y la tercera y cuarta parte, que son de la unidad 4. Termine, José David. Sí, una pregunta. Sí. Con eso que uno quiere ir avanzando, con el examen, ¿definitivamente se va guardando automáticamente o tiene que irle dando submit a cada parte que uno va? Tiene que irle dando submit. Ok. Tiene que dar submit, sí. Si no le da submit, no, cuando usted cierre la compu, todo se perdió, ¿verdad? Y le va a tocar volverlo. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, ¿algo otra pregunta? Any other question? No more. Para los que son nuevos, ¿no hay preguntas sobre la plataforma? No, está fácil. Es una plataforma bien amigable. Vaya, recuerden, el manual lo pueden bajar de acá. Aquí ustedes lo pueden descargar.
Aquí tienen más información sobre el curso, ¿verdad? Esa prácticamente no lo ocupan. Lo que ustedes más van a ocupar es esto, ¿verdad? Esto, donde están las clases, donde están las tareas y donde está su mamá. Yo, de hecho, les voy a compartir el manual allí al chat, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo de una vez. Si tengo cargado, sí. Ya les voy a subir el manual para que lo puedan tener todos. Todos se agregaron ya al grupo de WhatsApp. Good evening, not yet. Vaya, agréguense al grupo de WhatsApp. Les voy a poner el link. Quiero ver. Les voy a poner el link allí en el chat. Para que se agreguen, muy bien. Porque sí es bien importante que ustedes estén agregados. Porque es el medio de comunicación, ¿verdad? De acá de inglés corporativo, a ustedes le van a escribir allí al chat. Ahí se van a comunicar con ustedes. Si hay alguna suspensión de clase, si hay alguna cuestión, cuando van a entregar documentos. Todo eso, ellos se comunican con ustedes allí. Ahí les acabo de poner en el chat de acá de la clase. Les acabo de pegar el link hoy. El link para que ustedes se puedan unir. Para que ustedes se puedan unir. Entonces, ahí está el link para que se unan al grupo de WhatsApp, para que todos puedan estar agregados al grupo. ¿Ok? Any questions? No questions. Teacher. Diga. Fíjese que estaba revisando ya ahorita la plataforma. Todavía no me han habilitado el módulo 3 y lo mismo me pasó en el módulo 2. Me lo habilitaron hasta casi los 12 días. Entonces, le aviso por cualquier cosa porque ese problema sí lo tuve yo en el módulo 2 y la teacher de ese módulo me estuvo ayudando, pero sí se tardaron en el departamento de informática para solventarme rápido ese problema. Vaya, ya lo vamos a reportar con... ¿Quién fue la que se nos ofreció que va a estar pendiente de nosotros? Nariz. Ya le vamos a mandar mensaje entonces a Clarice para que nos ayude en eso hoy. Gracias, Chicho. Marco Rubén. Sí, a ver. ¿Alguien más no le aparece todavía la plataforma? A mi teacher no me da acceso. ¿A qué se refiere con que no le da acceso? Todavía no le aparece agregada. Así es. Ok. ¿Los demás ya verificaron? Yes, no problem for that. Perfecto. Hola, una consulta. Dígame. Yo estoy viendo la plataforma de aprendizaje y lo que sí tengo es con la creación del usuario.
ahí es como que no sé cómo, si se va a crear con, o sea, ya tengo, podemos crearlo así de cero o nos iban a dar alguno. Fíjese que yo entiendo que lo crean ustedes la primera vez. Lo que ustedes sí tienen que estar seguros es que se pone su nombre completo en la plataforma, o por lo menos Jacob Calderón, ¿verdad? Que no vaya a poner, porque a veces cuando se pone un usuario se pone un nombre cortito, algo que nos haga recordar qué es lo que hemos puesto. Pero acá, por ser una plataforma para notas, lo que usted se pone como username es lo que a mí me aparece como nombre para poder recoger yo notas. ¿Verdad? Entonces póngase el nombre completo, o por lo menos un nombre y un apellido. Y la plataforma, pero está hablando de Zoom. No, me refiero a la plataforma de aprendizaje. Que si es primera vez, usted tiene que meter credencial ahí y a crear su propia cuenta, pero sí tiene que entrar con el correo que usted le dio a ingresar. Perdón, teacher, con respecto al usuario, la información que nos pasaron de administración, ellos crean la cuenta con el correo que nosotros brindamos al momento de registrarnos, y ellos nos brindan la contraseña, que para todos es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el usuario se lo dieron de una vez? El correo me lo... sí, me dijeron de que tenía que ser con el correo que yo brindé al momento de inscribirme. ¿Y el usuario se lo dieron ellos? ¿Solamente sí, le dieron sí, la sí. Es que el usuario es el mismo correo. Okay. Es correcto. Yo soy de nuevo ingreso y acabo de entrar a la plataforma y de esa forma lo hice. Okay. Solamente con el correo y... de contraseña 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vamos a ver cómo me aparece. Es que yo le preguntaba, ajá, perdón, yo le preguntaba porque, o sea, he intentado yo con mi correo y no he brindado otro correo electrónico y justamente hago lo que los compañeros han mencionado. Entonces, no sé qué estará pasando, la verdad. Bueno, voy a tratar de... Vamos a ver, lo que yo ya veo aquí que tienen la plataforma activada, Amanda Yesenia, Carlos Alfredo, Cecilia, Claudia Ivón, Flor, no, Jonathan, José David, Juan Antonio, Juan Carlos, Karen, Carla Chamilet, Catherine Bridget, Connie, Marco, Rubén, Minor, Silvia, Sandra Elizabeth, Silvia Estela, Silvia Inés y yo. Vaya, lo que voy a hacer entonces, Jacob, es referirlo también acá. Vaya, ¿quién fue el otro que me dijo que no tenía acceso a la plataforma? Yo. César. Sí. ¿Su nombre completo, César? César Antonio Mengíbar Guardado. Mengíbar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solo quería hacer un comentario y una pequeña aportación para los compañeros que les cuesta quizás ahorita, al igual que me tocó un poquito a mí con lo de la plataforma, quizás por eso me demoré en ingresar. Uh-huh. Es porque le llega un correo automáticamente media vez usted ingresa nuevamente y ahí en el correo le tiene que dar y vuelve a pedirle nuevamente cuando usted le da para agregar la contraseña. Ahí es donde usted vuelve a escribir su correo y automáticamente la clave que nos han dado del 1 al 5 y ya se activa. Hay que estar pendiente un poquito en nuestro correo personal porque ahí vuelve a llegar nuevamente el mensaje para activarse. Jacob Alberto Calderón, muy bien, gracias. Claudia, ¿verdad? Sí, Silvia López.
Ah, vale. Ah, Silvia. Ok. Yo cambio nombres hoy. Está bien. Vaya, thank you, Silvia. Vaya, Jacob, yo lo voy a reportar. Su situación es que ayuda, ¿verdad? Para creación de usuario. Okay. Bueno, voy a poner para activar. Ahí se van a estar comunicando con usted. ¿Alguien más tiene problema para entrar a la cuenta? ¿O que no le aparezca? No, ya estamos bien. Muy bien. Okay. Bueno, seguimos. Les comentaba que el manual puede ser descargado de la plataforma y si no, ya vamos a ver quién me faltaba. Alguien me comentó que no se había unido todavía. Terminen de unirse para compartirles el manual allí en la plataforma. Digo, ahí a WhatsApp, ¿verdad? Ok, respecto a los requerimientos que son, bueno, que tenemos que cumplir. Uno, nombre completo. Yo ahorita veo un montón de nombres, solo un nombre y un apellido. Son pocos los que tienen el nombre completo. Cuando usted entre a Zoom, piense que a veces Zoom está de perezoso y automáticamente a usted me le pone solo un nombre corto, un nombre, un apellido y a veces solo el nombre. Pero asegúrese que usted se cambia el nombre, ¿verdad? Le da clic allí en los, cuando usted se ubica por su nombre, hay tres puntitos. Sobre eso le da clic encima de los tres puntitos y ahí tiene varias opciones como solicitar, activar audio, inicio de video, chat, no sé qué, un montón de cosas y entre ellas cambiar nombre. Entonces usted le da clic allí a la arribita, justo en el cuadrito donde está su nombre, le da clic en los tres puntitos y ahí busca la opción cambiar nombre para que se pongan el nombre completo. Excelente, José David, ya está completo. Vamos a ver quiénes más estamos. Completo, Silvia, me le faltan nombres. Juan Antonio, muy bien, está completo. Cecilia del Carmen, Marco Rubén, Carla Chanet. Dicha, Silvia, ¿qué me dice que le hace falta nombre? Silvia Estela Molina, está completa. Silvia López. Ah, perfecto, gracias. Ok, Silvia, eso, muy bien, Silvia López. Bueno, busquemos ahí los tres puntitos que están, pues, esa, ¿verdad que está fácil cambiar nombre? Vayamos a ver, Catherine Urbina, Sandra Molina, Ivonne, Connie, agréguense los nombres completos. Tatiana también. Clic en los tres puntitos, cambiar nombre y ahí se pone su nombre completo. ¿Ya vieron dónde? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí o no? Hola. No. Vaya, ubíquese en el cuadrito. Si usted le da clic en el cuadrito donde está su nombre, ahí le aparece algo que dice solicitar para retirar el audio. Y a la par hay tres puntitos. Y usted le da clic encima de los tres puntitos y ahí le da las opciones para cambiar nombre. ¿Alguien sabe en el celular dónde se encuentra? Del celular. Because I... Sí. It's in my cell phone, but I can't change my name. Bueno, vamos a ver, que yo no
Sin el señal. Mayor Salazar. Ah, ya estuvo, Mayor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa. Excelente. Mayor. ¿Cómo se llama? Minor Salazar, ¿qué? Minor, ¿qué? Minor. Ahí, pues, lo voy a buscar la lista, entonces. Minor Edenilson. Edenilson. Va, ahí está. Teacher, una consulta. Dígame. ¿Las 2 horas van a ser de 8 a 10 o nos va a dar un break en el horario? No, no, fíjense que no hay break. No hay break. Aquí no vamos un sol. I changed my name. Vamos a ver, ¿quién? ¿Quién está hablando? Sandra Elizabeth Molina. Sandra. Sandra Elizabeth. Sí, Sandra, hoy sí, ya me parece. Vaya, sí, comentarles que no hay break, sí, fuera bueno, ¿verdad? Pero no, no hay break. Vamos, son 40 horas el curso. Entonces, si nos damos break, ya no son 40 horas, ya serían menos. Entonces, no, no hay receso, pero si usted quiere ir al baño, levántese y vaya al baño, no hay problema. Y si usted quiere tomar agua, tome agua, ¿verdad? Si va llegando corriendo del trabajar y no hace nada, no le voy a decir, mira, aguántese hasta las 10 de la noche tampoco, ¿verdad? Porque sería crueldad de parte mía. Si usted no ha comido. Yo le decía, teacher, porque hemos tenido dos teachers. Sí. Uno sí, ¿verdad? De 8 a 10. Y el otro sí nos daba 10 minutos. Por eso era la consulta. Mm. Fíjese que no, la verdad es que no entra el receso, ¿verdad? No está considerado dentro del horario, no está considerado el receso. Pero si ustedes no han comido, ahí aproveche de comerse un su poquito para que no esté aguantando hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero si no, el receso no hay de más. Al final de la clase, ustedes ya saben que hay 10 minutos que se van quedando uno diario con el teacher, ¿verdad? Sí. Va, yo les voy a ir diciendo así semanalmente para que ustedes vayan haciéndose la idea de cuándo les toca quedarse de 10 a 10 y 10. Oye, porque si nos vamos quedando. Yo los voy llevando en orden de lista, ¿verdad? Que el número uno, la número uno es Amanda. Amanda le tocaría quedarse ahora, pero Amanda no está, Amanda Gisem. Número dos, Carlos Alfredo, le tocaría quedarse mañana. Entonces así vamos sucesivamente. Uno, 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 ¿verdad? Uno cada día. Y Silvia Catherine Beatriz, la vamos a agregar en alguno de los
de los días también. Oye, entonces, si un día alguien no se puede quedar, ese día puede hacer cambio con otro compañero, decirle, yo no me puedo quedar hoy. Entonces, ¿qué más? Yo me quedo mañana. Entonces, usted puede llegar a ese trato, ¿verdad? Que a veces el día lunes, así como que, ay, no, por favor, no, estoy así, puedo. Entonces, por favor, ¿quién cambia conmigo? ¿Verdad? Entonces, usted perfectamente puede cambiar el día con alguien más, pero sí, un compromiso, ¿ves? Usted es el número 5, por decir algo. Y va a cambiar con el número 20. Que el 20 se acuerde, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuándo le va a tocar también? Vale. Recuerden, siempre conectarse con el nombre completo en la plataforma de Zoom. En caso de oyente, hasta ahorita no tengo oyentes, pero Katherine, es probable que me la agreguen como oyente hoy. Entonces, en el caso de oyentes, allí a la par de su nombre completo, usted escribe entre paréntesis oyente. Y eso ellos lo ven a la hora de recoger la asistencia también. Por eso es que es importante que siempre pongan su nombre completo. La cámara encendida durante, ¿cuándo dice? ¿Durante cuánto tiempo en la sesión? Solo 5 minutos. Toda la sesión. No. 120 minutos. 120 minutos. No solo la teacher, ¿verdad? Y dice cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, lo más posible. Sé que a veces no depende de ustedes, ¿verdad? La clase pasada tenía un grillo en clase. Era un grillito que siempre cantaba toda la clase. ¿Qué culpa del participante si el grillo le gustaba estar en clase? Entonces, en lo más posible, ¿verdad? Minimizamos los sonidos ambiente. Y esto es bien importante porque ahorita yo lo estoy viendo mero callado y estoy hablando español. Imagínense cuando empiece a hablar inglés. Qué barbaridad. Va, entonces, participación aquí. Recuerden, si usted quiere aprender inglés, ¿cómo lo aprende? Speaking and listening. Speaking, exactly, exactly. Entonces, no hay otra manera de aprender a hablar inglés si no es que hablando, ¿verdad? Así es que no tengan pena, no tengan, es que me da pena hablar y si me equivoco, ¿y qué? Ahí van a ver que hasta yo me voy a equivocar de vez en cuando. Equivocarse es normal, son humanos. Oye. Y cuando ustedes están aprendiendo algo, es normal que se equivoquen. Pero usted no se quede así como que se me equivoque. No pasa nada. No pasa nada. Si usted se equivoca, el mundo sigue. ¿Verdad? No pasa nada. Así es que no se preocupen de equivocarse. Hay que seguir adelante y hacer todo lo posible, ¿verdad? Por aprender el idioma. Ok, vaya, volvemos a los porcentajes. Chequen. Asistencia, 100%. Conectado, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 120. 120, está. Cumplir con los 120 minutos. Clase genera asistencia efectiva por cada sesión. Entonces, asegúrese que usted está conectado con su nombre completo y que está los 120 minutos, ¿verdad? Vamos a tomar la sesión, la asistencia dos veces. Acá yo voy a mover un poquito las horas porque a las 8:20 yo ya estoy en clase. Lo más tarde que le voy a pasar lista es a las 8:10. Y aquí tipo 9:50.
50, 51, ¿verdad? 52, 55, probablemente a la 30. Entonces vamos a andar más por ahí. Pero, ¿se acuerdan que en los cursos anteriores se pasaba asistencia dos veces? Sí, tres veces se pasaba asistencia. A las 8, a las 9 y a las 10. Hoy vamos a estar pasando asistencia solamente dos veces. Al principio y al final, para no perder mucho tiempo en la pasada de asistencia, que a veces estamos allá en los grupos de trabajo y hay que venirse porque hay que pasar asistencia. Entonces, la asistencia va a ser solamente al principio y al final. Pero usted ya sabe que la plataforma genera la lista de asistencia. Entonces, aunque no se le llame, o aunque yo todavía a las 8 y 10 le esté llamando a ver si está, usted se tiene que conectar a las 8. Y aunque yo le pase lista a las 9:50, usted tiene que estar aquí hasta las 10 para que la asistencia le genere los 120 minutos, ¿verdad? Porque si no, no le va a generar 120, le va a generar 100 o menos, ¿ok? Se tomará como válida al escuchar el participante decir cómo. Present, ¿verdad? Present y tener present. Cámara encendida. Ok. Vaya, al final, lo que les decía de las sesiones uno a uno, tenemos las sesiones uno a uno disponibles para cada participante. Ahí son 10 minutos, ¿verdad? Al finalizar de cada clase. Allí usted puede aprovechar para aclarar cualquier duda sobre la clase del día, sobre la clase de los días anteriores, sobre la plataforma, cualquier duda que usted tenga, ahí usted puede aprovechar, ¿verdad? Y recuerde que no tiene necesariamente que esperar hasta ese día para preguntar. Usted puede preguntar durante la clase cuando usted lo considere necesario. Si estamos viendo un tema que para usted es un poquito difícil, pregunte, ¿verdad? Dígame, teacher, no entiendo. Si usted no entiende, usted dígame, no entiendo. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? O mire, ¿y eso por qué? ¿Y eso de dónde sale? O sea, usted siéntase libre, ¿verdad? Siéntase libre de poder hacer todas las preguntas necesarias. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y los permisos? ¿Puedo dar permiso yo? ¿Sí o no? Mire. Sí. No, no puedo. No estoy autorizada. No estoy autorizada yo a dar permiso. ¿Verdad? Entonces dice permisos no disponibles. Fíjense que yo les agradezco mucho cuando me dicen, mire, teacher, fíjense que no voy a poder estar por este motivo. Sí, yo se los agradezco. Porque así uno sabe que si no están es porque tuvieron que trabajar, que tuvieron alguna situación importante. No porque, ay, hoy no me conecto, no tengo ánimo. Sino que porque de verdad es algo importante. Entonces, sí, yo les agradezco que me informen, aunque yo no le pueda decir, ok, está bien, no se preocupe, sí, váyase tranquilo. Y no, bueno, ¿verdad? No estoy autorizando para ello. Pero sí es importante también que usted se comunique. Ok. Va en la plataforma y ya ustedes ya conocen el botón silencio, mute, que es el mismo micrófono, que para activar el micrófono para participar. Ya saben dónde abrir, cerrar cámara, tengan abierta. Ya saben, ya encontraron el chat, ¿verdad? Ahí usted puede escribir preguntas si quiere, si no quiere preguntar así en vivo. Perfectamente puede escribir en el chat, ¿verdad? Puede preguntar. Ah, ok, Minor, está bien. Vale, entonces, el chat,
¿verdad? Lo vamos a ocupar para situaciones especiales. Ahora, tenemos los breakout rooms. Yo lo mando a los breakout rooms por lo menos dos veces. Por lo menos dos veces en la clase, para que usted vaya a practicar la conversación, para que vaya a discutir un par de preguntas y bueno, para que hagan algunos ejercicios. Entonces, por lo menos dos veces al día los mando ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a practicar. Entonces, es bien importante que cuando los mando los breakout rooms, usted se sienta con confianza, ¿verdad? Con confianza de poder trabajar, preguntar con sus compañeros. Me dicen muchos participantes, yo aprendo, me dicen. Yo cuando estoy en los grupos pequeños, aprovecho de que los demás saben y aprovecho a aprender de lo que de ellos, ¿verdad? Entonces, usted tome ventaja de ese momento en que pueden ir a los breakout rooms y que está solo allí con el grupito chiquito y que pueden solventar dudas, preguntar cosas. Ahora, cuando ustedes están en estos breakout rooms, ahí me pueden llamar también, ¿verdad? Hay un botón para pedir ayuda. Entonces, ustedes perfectamente me pueden llamar si quieren que les vaya a ayudar o mire, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Pues que nadie en el grupo entendió y aquí estamos. Ustedes me llaman para que yo les pueda ir a explicar. Oye, yo de hecho ando de grupo en grupo, pero no se quede esperando hasta que la teacher llegue al grupo y a ver qué es lo que vamos a hacer. Llámenme, yo llego y les ayudo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que se sientan cómodos. Estamos aquí para aprender, para disfrutar, para divertirnos, aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿tiene dudas? Pregunte. ¿Tiene problemas? Pregunte. Esto es bien importante también. Respeto ante todo. Respeto a sus compañeros, a sus docentes. Y digo esto porque muchas veces se puede dar algún malentendido, ¿ve? Y no necesariamente que sea con ninguna mala intención, pero sí siempre con respeto. Y en los grupos, óyense, ayúdense, pregúntense. Si ven que el otro está por ahí y que no haya qué hacer, ayúdenme, ¿verdad? Y pueden apoyarse unos a otros. Ok. Vamos acá. Esto es lo que les comentaba hace un rato. Semana 1 del 25 al 31 de enero. Semana 2. Sesión 2 y midterm del 1 al 7 de febrero. Semana 3. Sesión 3. Del 8 al 14 de febrero y la semana 4, que es del 15 al 21 de febrero, la tarea, la unidad número 4 y el examen final. ¿Verdad? Esto le podemos tomar foto y se lo podemos pegar ahí en el WhatsApp. Para que les lo tengan, para que ustedes lo puedan tener. Me quita mi compu. Bueno, para que ustedes lo puedan tener de referencia. Allí. ¿Verdad? Cuando toca. Váyase a ver. Cuando le dice que toca. ¿Verdad? ¿Cuándo tengo yo que tener completa esta unidad? Ahí mira cuándo tiene que tener completa la unidad. Bueno, ahorita veo que ya están la mayoría. Yo les voy a agregar el grupo, el libro, ¿verdad? Para que
Vale, ahí le estoy agregando ya el libro. Es el manual. Junto con la información de cuándo tienen ustedes que tener completa la mesa. Vale, ¿ya pudieron ver el manual? ¿Sí? Ya se lo completé ahí al grupo WhatsApp. Ustedes perfectamente pueden imprimir el manual, pueden tenerlo en su computadora, ¿verdad? Pueden bajarlo, ir completándolo en la computadora o tenerlo en el celular, irlo completando en el celular. Ese manual es suyo. Usted puede hacer con él lo que a usted le parezca mejor. Si le gusta tenerlo impreso, perfecto. Si lo quiere tener virtual, perfecto. Ok, bueno, no hay preguntas. No hay preguntas. Preguntas, 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 preguntas. No. No, yet. No. Okay. Bueno, check. This is the objective for today's class. Students will be able to use infinitives to talk about their company's vision, mission statement. So today we're going to talk about infinitives, and we are also going to talk about vision and mission. The vision and the mission. Okay. Now, look at these questions. What is staff? ¿Se acuerdan qué significa la palabra staff? Yes, no. Like employee. Ajá, exactly. The staff is the group of people that work in a company, right? Okay, look at the question. Is it important for the staff to know the vision or the mission and vision of the company? What do you think? Yes. Yes, it's very important because it is the objective in the company. If you don't want the company want, you don't doing the good or the reason of the company, and you don't transmit to the client this. Exactly. We are going to see later what is the mission, what is the vision, what does it mean, right? Okay, what about your work? Does your everyday work take the company closer to the vision? What do you think? What you do, whatever you do in your company, is helping your company get closer to the vision? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Do you know the mission of your company? Yes, no. Do you know the vision? No? Medio? Do you know the mission of your company? No? Or the vision? No. No. Okay. My arm is checking. What is a vision? The vision focuses on tomorrow, right? What does the organization want for the future? Right? That's the vision. What I want as an organization
for the future. And what is the mission? Check the mission, focuses on today. It's not the future, it's the present. The mission is the present. And it focuses on today and what an organization does to achieve it. It is an action-oriented statement declaring the purpose an organization serves to its audience. So, ¿qué hace mi empresa? ¿Qué hace? That's my mission, right? What is the purpose of my company? That's the mission. What does my company want for the future? That's the vision. Teacher, how do you say leader? Leader. In English? Leader. Igual. L-E-A-E-R. Leader. The pronunciation is similar. The pronunciation is similar, but the spelling is not. Ah, okay. L-E-A-D-E-R. Later. Thank you. Okay, you're welcome. Now check this. We have a conversation here, and we're going to be focusing more in what we're learning, right? About the mission and the vision. That we are talking about the vision statement. ¿Qué es un statement? Declaración. Es una declaración. Exactly. That's a statement. So the statement becomes, will start like this. You see the statement? To make our guests feel at home from check-in to check-out. Esa es la mission. Es el presente. ¿Qué quiero yo? Hacer que las personas que lleguen se sientan welcome. Desde la entrada hasta la salida. Esa es mi misión. ¿Qué hago para cumplirla? And the vision, to become the most preferred beach hotel by families. Y aquí para el 2024. Ya, que ya es 2020. Okay. To become future. No ahorita, pero sí in the future. To become the most preferred beach hotel. Que la gente no se vaya a salir. Que no se vaya allá a la soja. Que se venga a mi playa. That's a mi hotel. That's the mission. That's the vision. To be the best. And to make people prefer my hotel over the others. Okay? Vaya, let's read the conversation. Did you hear about the visit of the manager today? I don't hear you. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Mm-hmm. Vaya, vamos todos a repetir la conversación. Yo los quiero escuchar. Que salga relajo. Vaya, a ver. Me gusta el relajo. Vaya, a ver. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the vision of the manager today? I did. Be ready to answer questions about the mission. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. It's written.
Okay. Okay. The condition is to make our guests feel at home. Permission is to make our guests feel at home. Why our business exists. Our mission is to become the most prepared beach hotel. By family by 2024. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Our vision tells where our business wants to get in the future. Excellent. Any questions? No questions. No. Vaya, vámonos. En Bulgaria, usted dice no. Yes. Vaya, I'm going to send you to the rooms. Vamos a ver. Va, okay. I'm going to send you. No me aparece para mandarlo al otro tipo. Vamos a ver qué pasó. Tenerlos en reducido, es que los tenía así. Entonces no me dejaba ver. Vaya, los voy a mandar en pairs. One group of three. One group of. There we go. Ready? What are you going to do? What conversation. Uh-huh. Exactly. Practice the conversation. And you will do the conversation. And when you finish the conversation, you do activity three. Okay. Activity three and the conversation. Let's go. Join. Checking si nos aparece el grupo and join.
I don't know what happened. ¿Qué pasó? ¿No le aparece, Sandra? La voy a mover. La cheque si le aparece. David. Vea si le aparece un telefonito que lo llama. Tatiana, hello. Cheque, ¿le aparece la llamada, Sandra? Sala de grupo, pero... La número 8, Sandra. Al inicio me apareció en la 6. Sí, pero como me dijo que no le aparecía, la moví a la 8. Ah, ok. Pero... Y di que sí, que la man se fue a la 6, como ya la había movido a la 8, la sacó de red. Vea si se logra unir ahí. No, ¿verdad? No sé qué pasa. Ahí, la voy a mover a otro grupo y vea si logra entrar. No la dijo menos. No, no me deja. Ya está. La voy a volver a mover. Un telefonito llamándola. No, ¿verdad? Mira, voy a ver si yo la pongo yo creo que no la logro llamar. Andrew, I am Joe, in organic farming assistant. Quiero decir que trabajo en una institución que promueve la agricultura orgánica y brindamos asistencia, ¿verdad?, a muchas familias que trabajan con agricultura. No tenemos la conversación. ¿Qué le pasó? No copiamos lo de la conversación. ¿Y no han logrado bajar el manual todavía? Y todavía no nos podría compartir. Ahí ya se las pongo. La voy a mandar ahí a... ¿La pueden ver? Si se la pongo en... ¿La pueden ver si se la pongo en WhatsApp? ¿Sí? Sí. Okay. Ahorita. Thanks, teacher. Ahorita la comparto. Se logra ver. Así es. Vaya. Voy a empezar yo entonces, César. Vale. O sea, tú vas... Uh-huh. No, va, entonces tú vas a ser Diana y yo voy a ser Celia, ¿cierto? Así. Sí. Uh-huh. Vale. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer the questions about the mission and the vision of the company. Let's read them.
Okay, our mission is to make our guests feel at home, from check-in to check-out. Teacher, no tenemos, no le tomé captura de pantalla y quiero descargar el manual y no se me descarga, solo se me descargan las primeras dos páginas. Ahí se los pegué en el WhatsApp. Pero en el WhatsApp. ¿Web o en el chat de Zoom? No, en el WhatsApp. Fíjese que no me ha caído nada. Vaya, no sé. Se lo voy a pegar en el chat de Zoom también. Porfa. Ay, se ve bien chiquita. Sí, sí, sí. Pero de ahí lo puedo copiar y pegar en Word. Ah, vale. Gracias, teacher. Yo la regué porque no estaba la cosa de matar. Sí, ahí quedó. ¿Lo pudo copiar y pegar usted, Carlos? Eso estoy tratando de. Voy a quizá. Yo ya lo tengo. Sí. Vale. Entonces, yo soy Celia, es el nombre, ¿verdad? Bueno, somos varios, ¿verdad? Vaya. Entonces, si quieres. No, you are only two, Silvia. Ajá. Ah, vaya. Sería, did you hear about the visit of the manager today? Yo tengo que responder al siguiente párrafo, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ya así me cuesta bastante. Estamos practicando, teacher. Eso, muy bien. Teacher. Diga. Una pregunta, ¿cómo se pronuncia la palabra business? Business. O business. Business. Sí. Ok. Ah, usted la dijo, ¿verdad, compañera? Business. Ah, ya me acordé. Business. Yeah. Ok. Las palabras siempre me olvidan. Business. Apúntenle con otro colorcito, apunten cómo les suena la pronunciación para él. Uh-huh. Para mientras se les queda. Uh-huh. Así como lo dicen en español, ¿no? Vamos a hacer un business. Vaya, practiquemos. Vamos a ver. Va, inicia tú entonces de nuevo. Sí, ya la hallaste. Sí, es que estaba buscando el otro chat para. Ah, va. Pero ya, no para sé si lo ya. Si no, ahí se los he puesto en el chat de Zoom y también en el chat de. No, conversando sobre otra cuestión estaba. Ajá, mire, qué bonitos. Yo finish. No problem, teacher. ¿Verdad que ustedes eran tres? ¿Quién era? Hola. No me fijé, teacher. Estaba en el diálogo de la página, por eso no. En el momento que estaba. Ajá, cosa. Minor. Teacher. No se escucha. Sí. Te escucho. Ah, es que le iba
No, la teacher, a teacher le quería consultar algo. Dígame. Bueno, en el módulo 2 tenía, el profesor nos había compartido una página donde podíamos buscar referencias de las palabras, de cuál era el significado más certero, ajá, digamos. No sé si usted sabe cuál página es. Un dictionary. Es que la perdí el link. Ah, vale. Ya les comparto un dictionary, no problem. Que también hicimos el enunciado 3 de la página 9. ¡Ey, excelente! De ver la misión de las compañías que salen allá a la PA. La de la primera vimos que era de Amazon, porque habla de las compras en línea, okay, donde la gente puede encontrar todo lo que quiera. La segunda es de Chevron, que me comentaba el compañero, que era una empresa de petróleo. Ok. Y en la tercera de Nike, y la cuatro de Starbucks. Ok, nice. Bye. Hicimos como 4 veces el link. El diálogo. El diálogo. Y yo pegando el link, le estoy diciendo el link. Ahí le estoy poniendo el link del dictionary en el WhatsApp. Muy bien. Thank you. También teníamos, bueno, yo vi que la palabra, bueno, una que no se me hace familiar es nurture. Nurture. Está en la 4 de... So, inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. No, sure. ¿Qué significa? Ahí en el diccionario, eso significa to take care, cuidar. Cuidar. Cuidar, for example, you nurture the children, the plants. Nurture. No, sure. Mm-hmm. Y ahorita yo no lo puedo poner por los derechos, ¿verdad? De YouTube, pero ustedes en esa página que les he compartido tienen usted escribe la palabra, le da la definición, también le da la pronunciación. Ah, sí, aquí está. Dice to take care of feed and protect someone and something, especially your children or plants. Help him here or eat today. No. Mm-hmm. Se refiere más que todo a cuando nos referimos a alguien pequeño, a un niño también. Sí, a cuidar algo, pero así cuidarlo con cariño. Ajá. Ah, okay, okay. Bueno, let's go. Let's. Thank you. Thank you. You're welcome. Preferred. Preferred. Okay. Teacher, preferred. Yes. I have a question. What is the pronunciation? Preferred. Preferred. ¿Cómo? Preferred. Preferred. Repeat, please. Preferred. Teacher. Preferred. Preferred. Yeah. Preferred. Preferred. Yes. Como la D al final, así como, uh-huh, pero la D se convierte casi una T, ¿verdad? Así como. No, en ese caso es como preferred. Preferred. D. Preferred. Uh-huh. Es bien complicado. Sí, es que son sonidos que en español no tenemos, ¿verdad? Es, parece que lo sienten a su padre. Ya va a acostumbrar a eso. Sí, fair. Vaya, vamos a ver. Let's go to the conversation. Well, you were reading the conversation and then I said match the mission statements to the companies on the right. A ver.
To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to be online. What is Amazon, teacher? Amazon. Amazon. To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Chevron. Chevron. Ya no existe, ¿va? No. No, ya no. ¿O sí? No. Solo existe t-shirt para extracción de petróleo, porque en Venezuela ahorita ya está. Ah, no, miren, interesting. Ok. To bring inspiration and innovation to a market in the world. Nike. And the last one, to inspire and nourish the human spirit. I love Starbucks, teacher. One person, one cup, and one neighborhood. One cup. One person, one cup. Coffee, definitely Starbucks. Okay. Without coffee, we cannot survive, right? What do you think? Can you survive without coffee? No. I love coffee, teacher. Me too, me too. I love coffee, no, igual. You love coffee too. Okay. And that's why it is to inspire and nourish the human spirit. Yeah. To inspire and nourish the human spirit. One person, one cat, and one neighborhood at a time. Okay. Basha. Now check this. Here I have some other examples of missions. The Honesty, this is another company. The mission is to create and promote great tasting, healthy, organic beverages. Right, to create and promote great tasting, healthy, and organic beverages. And then we have IKEA. To create a better everyday life for the many people. That's a mission. To create a better everyday life for the many people. For the many people, yes. And then we have the vision of Microsoft. What is the vision of Microsoft? A computer, on every desk and in every home. Y en alguna más de una. Okay. Now, I have some questions for you. Where do we want the organization to go? What is that? Mission or vision? Mission or vision? Where do we want the organization to go? ¿Me define mission or vision? Mission. What problem does the organization intend to solve? What problem does the organization intend to solve? If si se fijan, misión. Mission. Este sería vision, ¿verdad? Y este, mission. Porque este, ¿qué problema intenta resolver o resolver la organización ahorita? Entonces, present.
Y en el present estamos hablando de mission, no vision. Okay? Now, check this example. My company's goal is to provide the best customer service. Vision. Vision. Vision, ¿verdad? Porque está pensando allá en el mañana. Thinking vision. About the future. Okay. A ver, ahí tienen algo que completar. Si usted no se acuerda, porque yo no me puedo la misión de mi compañía. Exactamente. Pero usted transfiéralo a sus propias palabras. What is your company's mission? And what is your company's vision? Y recuerde, empezamos con infinity porque es un statement, ¿verdad? La mission statement y el vision statement. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Ok? Terminen de completar la oración para la misión y visión de su compañía. Si quieres, dame el cohete, yo ando cohete. In your own words, right? In your own words. Teacher, my company mission is to be their life, be their mobile. Okay, and what is the vision? The vision is the my vision is to, I don't know. Al futuro, ¿qué quiere alcanzar su compañía? Sería, bueno, la visión de nosotros es que, yo soy gestora de venta, ¿verdad? La visión es que dar un buen servicio y de calidad. Esa es la misión. Pero entonces sería mejor movilidad y mejor vida. Sería la visión. Thank you. Vale, chequen. Recuerden, la misión es qué es lo que ya está haciendo la compañía. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué tipo de problema trata de resolver su compañía? Es la misión. Y la visión es hacia dónde va. ¿Verdad? Hacia dónde va. Es la visión. Thank you. Okay. A ver, anybody else has the mission and vision? Me, teacher. Yes, tell me. My company's mission is to be feeling beautiful and comfortable woman with our clothes in El Salvador. And the vision is to be the best manufacturing in El Salvador in America Central by 2024. Okay, perfect. Thank you, Karen. Another vision and mission. Another. Sandra, Elizabeth. Do you have it? A ver, Jonathan. The vision. Ya lo había hecho, pero déjame borrar, permíteme. Okay. The vision is position my company at the best in the Western area. Okay.
The best doing what? Service of the client. Okay, providing customer service. Customer service. Okay, okay. Do you have a mission? Esa es la visión. La vision, ajá, the vision. Y la misión. Ay, Dios mío, la perdí. No la perdí, teacher. Borré lo que había. Digital. Vaya, ya volvemos a usted. Vamos a ver, Catherine Bridget. Todavía no lo tengo, teacher. Hey, teacher. Ajá, Marco. So I. Okay. My company mission is to provide broad sector of the population with innovate education service. Y my company vision is to be one of the best private university. Okay, the best private university. Okay, that's a very good vision. Okay, thank you very much, Marco. One more volunteer. Me, teacher. Yes, yes, tell me. Okay, my company mission is to be the best provider of IT solution to improve your competitiveness. Uh-huh. Competitiveness. Okay. And vision, integrate technology into solution that meet the expectation. Okay. Integrate technology into solution that meet the expectation of our customers. Of the customers. Okay, great. Very nice. Very nice. Very nice. Excellent. Hoy, Minor. Jueves y martes, Minor. Starbucks, 2x1. Y tengo un certificado para ir a cambiarlo mañana. Hablando de Starbucks. Ok, questions here. No questions? No? Easy. Vaya, checking. If you notice, we were saying is to, right? Now, we're going to sit in the structure. We say that the infinitive, we use the infinitive when we have another verb plus to, right? So, check exercise 2 and 3. What verbs are used to write the mission and vision? To make, to become, to be, to bring, to inspire, or solo make, become, be, bring, and inspire. Which one do we use for the mission and vision? Así, con tú o sin tú? Mission. My company's goal is to provide two. See, with two, right? Exactly. Mission. We say that to talk about the mission, ambition, to make, to become, to be, to bring. Vision. Fire. Mission. Sí, for both, for the mission and for the vision. Usted no puede escribir un vision statement
sin tú. Y tampoco puede escribir una mission statement sin ponerle tú. ¿Sí? To provide the best customer service. To become the best university of El Salvador. The best private university of El Salvador. Tú. Siempre va a llevar el tú. Por eso se llama infinitive. Right? We are going to be using infinitive plus tú. So, algunas personas toman el infinitive, solo el muy verbo, y por eso dicen infinitive plus tú. Y en otros casos se toma como que el infinitive. ¿Por qué infinitive? Porque lleva tú. Entonces, consists that of two plus a various form of the verb. Y ese sería el infinitive. To make, to become, to be, to bring, to inspire. Okay? Now, ¿para qué sirve el infinitive? To express about purpose. To express about purpose. Yeah? To express purpose. Like in mission statements, why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Eso es para qué existe la compañía. That's a mission. ¿Verdad? Recuerden, the mission is telling me what is the purpose of the company. Why does it exist? And the vision is in what direction it is going. Tell me, Silvia. Teacher, no logro comprender. Infinitive are used to express purpose. El purpose. Exacto. Purpose es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la compañía que yo tengo? ¿Cuál es el propósito? To nurture. ¿Qué decía Starbucks? To bring in. No. ¿Cuál era el este? Que no veo es el listo. To inspire and nurture the human spirit. ¿Cuál es el propósito de Starbucks? To inspire. Sería, Starbucks es to inspire and nutrir the human spirit. Exacto. O sea, estamos hablando de la inspiración de nosotros. No, ese es, el propósito de Starbucks es inspirarlo. ¿Cómo se siente cuando tomo café? Inspirado. I'm happy. Antes del café estábamos así. Sí. Después del café nos sentimos inspirados. Con energía. The purpose of Starbucks is to inspire and Entonces, cuando hablamos del infinitive, que is used to express purpose. Porque el purpose me dice qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? That's the purpose. Entonces, si hablamos de la mission, ¿cuál es el propósito de su compañía? That's mission. And the vision, to express the direction. Y para eso usamos también el to. To express the direction of the company. Yeah? To become the most preferred beach hotel. ¿Cuál es su misión? To inspire or to bring inspiration. ¿Y cuál es su visión? To become, become no es, se va a convertir, o sea, va a futuro, ¿verdad? Se va a convertir en el hotel preferido por todas las familias en el año
2024, porque el 2020 ya pasó. Entonces, ahí es convertirse, alcanzar, realizar, llegar. Ahí vamos a ocupar verbos que nos van guiando hacia un futuro, ¿right? Pero no importa, estamos expresando mission o vision, si está expresando purpose o direction, le vamos a poner al verbo to. No puedo decir solamente our vision is become, no, is to become, to bring inspiration, siempre va a llevar el infinity. Oye, por ejemplo, acá que estaban completando la misión de ustedes. My company's mission is to. Y ahí termina de completar la línea. My company's mission is to. Es to y después viene un verbo. ¿Sí? No sé si le queda claro allí, Silvia. Gracias, teacher. ¿Alguna otra preguntita? No. No questions. No questions. Okay, perfect. Well, tomorrow. Sí, verdad, tomorrow. Les digo tomorrow también el viernes, pero sábado no hay clase. Okay, tomorrow we are going to finish talking about the purpose. Oye, about the infinity. And right now, let's check the attendance. Vamos a ver, tenía una manita levantada. Tell me, Jacob. Sí, sí. Bueno, nada más quisiera, pues, antes que nos vayamos, tal vez, o sea, sí, yo comprendo de más o menos de lo que se está hablando. Por eso, pues, quizás me pusieron en el nivel donde están. Pero sí quisiera como que medio, por ser nuevo, tal vez, o nos explicara personalmente o afuera, no sé, o ponernos en contexto, más o menos, del tema, pues, o algo así, porque yo ahorita, o sea, estoy como, sí, ya entendí que es misión, visión, pero tal vez si nos puede dar algunos detalles así más específicos, porque venimos llegando, no sé si... Sí. Así es su manera de impartir, no lo sé. Por eso pregunto. Ay, recuerden que ahorita lo único que hemos hecho es entender la diferencia entre what is mission y what is vision. ¿Verdad? Eso es lo único. Y saber cómo poder redactar una mission and vision. No hemos logrado llegar a concretar todo el tema, Jacob. Tuvimos prácticamente una hora para el tema, ¿verdad? Mañana entramos en más detalle respecto a mission y comentarles que vamos trabajando también con el programa o el material que nos manda INSAFOR. Por eso es que probablemente sientan así como, ¿por qué nos habla sobre la misión y la visión? Porque cuando usted piensa en una empresa, lo más importante de la empresa es la misión, porque es lo que me está diciendo qué es lo que la empresa es, cuál es su propósito, cuál es su objetivo. Y cuando hablamos de la visión, estamos hablando de para dónde va mi empresa. Después de allí, de que ya sabemos cuál es la misión y la visión, vamos a partir a conocer más aspectos de la empresa, ¿verdad? Y el tema que estamos tratando, el tema gramatical, es infinitives, ¿verdad? Y decíamos que usamos los infinitives para hablar de propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué está aprendiendo inglés? To get a better job. ¿Sí? Eso sería su propósito. Entonces, si hablamos de propósito, usted diría, my purpose is to learn English, I want to learn English to get a better job. I want to learn English to communicate with other people, right? I want to learn English to listen to music, to understand the movies. ¿Cuál es su objetivo?
¿verdad? Eso se trata ahorita. Entonces, recuerde, Jacob, vamos iniciando. Solo llevamos una hora de clase, ¿verdad? Vamos iniciando, vamos, no hemos partido a tan allá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver mañana. ¿Tienen dudas? Ya saben, pregunten. ¿Ok? Y acá en los niveles primero, vamos partiendo, como les comento, del material que nos provee INSAFOR. Entonces se va trabajando con el manual que ellos nos dan. Y sí, nosotros de repente nos salimos a llevarles otra información y a ponerles mejores ejemplos de los temas, pero sí tenemos que ir respetando el programa que INSAFOR provee, ¿verdad? No podemos salirnos a presentar los temas de otra manera, ¿verdad? O otros temas, porque estos no me gustan, están muy feos, entonces me voy a agarrar otro. Les tengo que irles compartiendo los temas que INSAFOR está proveyendo dentro del programa, porque acuérdense que se llama Inglés para el Trabajo. O sea, no es solamente de aprender inglés para irme de viaje, sino que es inglés para el trabajo, para poder desarrollarse usted en la empresa donde está o probablemente poder moverse a otra empresa que sea bilingüe, ¿verdad? Entonces, por eso es que, si se fijan, los temas que se desarrollan son relacionados con el trabajo, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a ir ubicando, no se preocupe. ¿Tienen preguntas? Ahí la van haciendo. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Gracias. Ok. Tell me present. Let's see. Amanda no vino. Amanda, ¿verdad? Amanda Yesenia. No. Carlos Alfredo. Present. Ok. Cecilia del Carmen. Present. Cecilia del Carmen. César Antonio. Presente. Present. Present. Claudia Ibón. Present. Jacob. Hola. Jonathan. Present, teacher. Nice. José David. Present. Juan Antonio. Present. Juan Antonio, ¿no? Juan Carlos. ¿No está Juan Carlos? Karen Leticia. Present, teacher. Karen. Carla Yamilet. Present, teacher. Katherine. Present, teacher. Katherine Bridget. Present. Okay. Connie. Connie. Present. Connie. Marco Rubén. Present. Minor. Present. Sandra Elizabeth. Present. Present. Silvia Estela. Present, teacher. Silvia Inés. Present. Silvia Inés. Present, teacher. Tatiana. Present. Okay. Bueno, that's all for today. See you tomorrow. Tomorrow vamos a terminar de aterrizar con el tema de infinitives. Okay? Okay. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Catherine Beatriz, ya la reporto para que me la agreguen hoy. Good night. Good night.
antes de irme, una pregunta. Uh-huh. Este ya va fuera de la clase. Este, sí. estuve revisando la plataforma para... ¿Logró entrar? Entonces, logró entrar, pero dice que no estoy inscrito en ningún curso. Entonces, no sé qué pasaría. Ah, todavía, vaya, no se lo han agregado. Ajá. Yo ya lo reporté. Pero ya creé, digamos, la cuenta que me pedí, fui al correo y todo. Ah, vaya. Solo faltaría esa parte. Nada más. Va, entonces sí, muy bien. Yo le reporto entonces a Clarice que sí, ya logró entrar, pero que todavía no se le ha agregado la plataforma de aprendizaje. Bueno, listo. Uh-huh. Listo. Excelente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas, solamente una duda con lo de que no nos da acceso a la plataforma. ¿Todavía no le aparece, César? Y Ñup me dice, o sea, cuando trato, digamos, como de registrarme, me dice que es incorrecto. Ah, vale. Ya lo voy a contar. Entonces, César Antonio, ¿cuál es su apellido, César? Mengíbar. Que necesita apoyo. Así para que se comuniquen con usted mañana, hoy, para ayudarle a accesar a la cuenta. Solo en caso una consulta, como porque en sí yo les podría contestar, pero hasta tipo 5 o 6, porque es la hora que salgo de trabajar. Vaya, si no, lo más probable es que lo contacten por WhatsApp. Ah, va, entonces sí. Porque eso lo respondo. Ah, vaya, perfecto. Ahí le voy a poner que por WhatsApp para que logren. Que le manden ahí los datos, la información que necesite. Oye. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ya está bien. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.